resultat. A un hombre disparado por un cañón. Presento a ustedes a el hombre XL1508. Poco a poco comienza a subir para tomar la altura y ángulo indicados y realizar el disparo. Se preparan las medidas de segunda, que son muy importantes para este acto. Todo debe quedar a la perfección. Quiero que sepan que la anterior me van a sufrir un grave accidente que casi me cuesta la vida. Y si ustedes no lo creen, pueden ingresar a YouTube, accidente hombre pala, circo cascada, y se darán cuenta de lo peligroso de este acto. El hombre pala ya está en el cañón. El cañón debe subir a su máxima altura para el disparo. Mientras tanto, vamos a desearle suerte con un bonito aplauso. Y ahora sí, díganle chao. Silencio total. ¿Todo listo, Brevana? Ingenieros, ¿listos? Iniciamos el conteo. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Fuego! ¿Pero qué pasa, hombre bala? ¡No pasa nada! ¡Un hombre disparado por un cañón! ¡Víctor Corazón!